Hola, ¿qué tal, gentecilla? Hoy os voy a hacer un vídeo tutorial, una especie de tutorial, vamos, más que nada es información, sobre cuatro páginas web que lo que nos permiten es conseguir juegos gratis de Steam. Solo nos piden estas cuatro páginas un pequeño requisito, es tener una cuenta de Steam y en esa cuenta de Steam tener un mínimo de valor de juego de $100. O sea, que hayas comprado algunos juegos por el que en total cumplan ese requisito, que tengan $100 de valor. O sea, cualquiera que haya usado un poquillo Steam con esto de las ofertas y no sé qué, ya tiene $100 en su cuenta y puede usar esta página, ¿vale? Solo tenéis que entrar en, claro, a donde dejaré los enlaces. Voy a hablar primero de Steam. Pues entrar en esta página con el enlace que os doy, os registráis con la cuenta, con vuestra cuenta de Steam. Tienes que enlazar vuestra cuenta de Steam, entonces os dirá si podéis o no hacerlo. Si tenéis los $100, os va a dejar. Y os cuento cómo va. Pues esta página, bueno, cuando le da la gana, vamos, todos los días, a todas horas, hay sorteos, como veis. La gente sortea juegos, ¿eh? Yo me apunto al Madre, no sé qué. Tenéis 300 puntos, que lo pone aquí a con y pone 300p normalmente. Pues los vais gastando en los sorteos que os dé la gana. Ustedes también podéis sortear y así aumentáis vuestra reputación, porque a ver, en algunos, así encuentro algunos. En algunos pone contributos. Eso es que tú hayas contribuido haciendo sorteos para poder entrar en estos sorteos. Hay un montón que no tienes que contribuir ni nada, que os podéis apuntar sin nada. Pues esta página es una de ellas, ¿ves? Aquí hay un montón de juegos, está el Crash, el pack este que estuvieron en la oferta, el Metro, el Cribenao, el Payday 2, un montón. Pues os vais gastando los puntos y ya está. Y los puntos se recargan cada vez que pasa un sorteo, se va recargando. O sea, que tenéis puntos continuamente. Así que esta es la página, la primera página que os quería hablar, Stingy. ¿Ves? El que se va a acabar dentro de 14 minutos es Mardere. Hay 3.145 participantes. Cuando acabe, pues ya te dicen, aquí te sale un enlace. Si te toca, te sale un enlace, le das y te lo pasa el que te haya tocado, te lo pasa el chaval. Estos son personas como nosotros los que hacen los sorteos. Pues nada, primera página finiquitada. Ahora, Game Miner. Pues Game Miner igual. Enlazáis vuestra página, tenéis que tener $100 como mínimo. Y igual que la otra, el mismo funcionamiento, tenéis Coal, aquí se llaman Coal, hay Coal y Gol, los Gol son pagando o llevando o trayendo gente. Yo no, me da igual, yo no hago esto para promocionarme. Además, no voy a dejar ni link de referido ni nada. Os metéis y ya está. Aunque no sé si solo podéis entrar con invitación. Creo que podéis entrar sin invitación. Si necesitáis invitación, me la pedís y yo os la paso. Pero vamos, podéis entrar sin invitación. Pues eso, va por call, echa cada 60 minutos te da un call. Esto sí va por tiempo, la otra era cada vez que cambiaba terminado un sorteo te daban puntos. Pues esta no, esta va por hora, cada hora te da un call. Igual, te apuntas a los que te interese, dándole aquí en Enjoy Giveaway. Mira, este vale cero. Pum, me apunto, ¿ves? Ya estoy apuntado. Y ya espera, si hay suerte cuando acabe el tiempo, te toca, y si no, pues nada. Aquí mira, vivo. Aquí, a ver, en Fervil. Archíveme, ¿dónde están los juegos que me han tocado? ¿Dónde está? Aquí, ve, he ganado 13 juegos. He creado yo 13, pero he ganado 13. Y aquí están los juegos que he ganado de aquí, el Terraria, por ejemplo, Just Cause 2. Algunos malillos, pero bueno. Siempre son juegos gratis. En Steam he ganado, en la otra he ganado más. Aquí hay otra que es PlayBling, lo mismo, $100 mínimos para entrar. Enlazáis con vuestro Steam. Y aquí está el mismo funcionamiento, tenéis points, 50 points, cada hora os da un punto. Y esos puntos, esto va por niveles, yo soy level 1, porque aquí no lo he usado mucho. Le dais a de esto de level 1 y podéis entrar en los sorteos. Esta tiene una peculiaridad. Los verdes entráis directamente y los azules, normalmente los azules tenéis que jugar a un jueguecillo. Mira, voy a entrar a este para enseñaros el mismo. Tiene dos clases de juego. Este que es como un puzzle boble de esto, buble boble. Y hacéis puntos y esos puntos cuentan también para el sorteo.
No tengo tiempo de juego porque es que canso la musiquilla que tiene de por sí. ¡Pum! Y eso, vaya haciendo los puntillos, si entra más puntos, más posibilidad de ganar también, pero vamos. También esto es, los puntos te dan un porcentaje de más, pero no tiene nada que ver. Os puede tocar haciendo una mierda partida también. ¡Pum! 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 Y a ver, eso es que tira todo, los azules. Los que tienen dinerito dan más dinero. Total. Y tiene el otro juego, era como un columns. De mover piezas iguales y así. Vamos, que el funcionamiento es el mismo que en todas las páginas. Apuntaros y si os toca toco y si no, no. Son peculiaridades, cada uno es 18.400 puntos. Ya he entrado y si gano, pues ya me lo transmiten ellos y me dan el juego. Aquí he ganado 5 juegos. Esta tiene otra peculiaridad también. Ve que pone CB Game One 14. 14 juegos he cogido yo en este chat. A veces la gente le da por soltar el case. Y si le da, tienes que pinchar en el enlace, pone un código que te pone y entonces te sale la case. Si eres el primero que lo hace, te quedas con la case para ti. Y así he conseguido 14 juegos también. Pues nada, acabamos con PlayBlink y vamos con Gala Giveaway. Lo mismo, tenéis que tener un mínimo para entrar, lanzáis vuestra cuenta de Steam. Aquí os tenéis un máximo de 20.000 puntos cuando empezáis, como yo. Y igual, aquí vale, le dais así porque es que hay de Steam, de Origin y de Sure. Le dais a lo que queráis, a la plataforma que queráis conseguir los juegos. Y ahora saldrán los sorteos que hay, ¿ves? Se vale 1.000. Aquí hay minijuegos como el póker, que es... Si cada vez que pides una carta te cuesta otros 1.000, bueno, en este caso que son 1.000, otros son 10.000, lo que sea, aquí están los puntos. También está el normal. Y no sé cómo más hay. Ah, y otro extra que tenéis que añadir cada vez que queréis como un ticket más. O sea, una participación más. Mira, por ejemplo, este vale 1.000, ¿no? El Legend of Dungeon. Yo quiero, tengo 20.000 puntos, pues quiero por 10 participaciones. O sea, participar 10 veces más y tengo más posibilidades. Pues son 10.000 puntos, porque vale 1.000 la entrada, 1.000 por 10, 10.000. Pues gasto 10.000 puntos, pero así tengo por 10 participaciones aquí. Y me puede tocar este juego, ya he participado ahí. Es igual todo, más o menos. Y con esto ya he acabado ese tutorial. Bueno, os voy a hablar también de la página Tremor Game, que os dejaré el enlace, ahora saldrá aquí arriba en la pantalla el enlace de la página, pincháis y vais al vídeo donde os explico el de Tremor Game, porque ya tenía un vídeo anteriormente, que esa página también es para conseguir juegos, pero de una forma diferente, lo explico todo en el vídeo. Bueno, pues con esto acabo con este vídeo tutorial, espero que os haya molado, una forma gratis de conseguir juegos de Steam, está muy bien y así ampliáis vuestra biblioteca de Steam. Pues eso, si os ha gustado, ya sabéis, dejad vuestro like, favoritos, comentarios, compartir ese vídeo para que más gente se entere, y si no estáis suscrito a mi canal, pues suscribiros, que siempre me viene bien. Hasta otra, adiós.